vamos a fijarnos acá. Miren, ahí vamos a poner la tabla. ¿Dónde está? Ahí atrás en el patio. Ahí voy. Aquí está. Ah, déjenles platico. Voy a hacer la vocal. Voy a hacer la vocal de el salón de Brisa. Ahorita iba a ver qué hago de comer, pero no sé. Ya venimos a los tacos. Mis dos vidas, la comelona y la... Y ahorita me voy a poner a hacer el... El día de hoy estamos aquí en el terreno porque vine por unas sillitas que mi papá me va a prestar para mi tiendita. Como yo nada más tengo 4 sillitas en mi casa, dijo, ve al terreno. Estoy aquí agachada. Dijo, ve al terreno, ahí tengo unas sillitas y pues ya te las llevas. Si te sirven, pues ya te las presto. Y ahorita venimos a buscar unas sillitas. Les grabo de rapidito porque probablemente va a llover. Y ahorita a las 4 de la tarde tengo junta en la escuela de mi niña. Y dije, no, pues en una carrerita vamos y venimos porque no queremos que nos agarre el agua porque se hace el camino lleno de lodo y pues está peligroso así manejar. Y si me ven de cara lavada es porque tenía flojera. Hasta me estaba arrullando ahorita. Pero dije, no, hay que ir de una vez porque luego hago desidia y ya no tenemos chance de que me traiga mi esposo y todo. Y dije, no, pues mejor ahorita. Aquí en la cocina tiene esta sillita. Pero vamos a fijarnos porque me quiero llevar 2. Dijo que aquí tenía. Ahorita está bien regadito todo, miren. Porque llovió y pues ahorita está bien bonito todo. Ah, ya se lo pintaron, miren. Ahí se mira pintado. Lo tenía ya en la casa de mi mamá. Pero se lo trajeron ese gallito que está bien pesado. Yo creo que está hecho de cemento o de algo, no sé. Vamos a fijarnos acá. Aquí sí hay sillas, miren. También está esa otra que se dobla y estas. Ahorita vamos a ver si se pueden echar en el carro porque pues nada más traemos el carro y no sé si vayan a caber. Miren, estas creo que se las regaló una tía, algo así. Son prestadas, va a decir, mira, se las regalé, ya se las va a llevar la otra. Pero nada más son prestadas en lo que compramos una sillita para ir para lo de la tiendita. Miren, esa. Yo creo que me voy a llevar esas 2. Porque estas sí están más cómodas, pero no sé si vayan a caber en el carro. ¿Sí van a caber? No, ¿verdad? Entonces yo creo que las de lámina, ¿verdad? Entonces esas otras, miren. Aquí está como una bodeguita, miren. Ahí tiene... ¿Cómo se llama esto? ¿Triplay? Está mojadito, pero de todos modos no se mete tanto el agua. Una camita, trastes y garrafones. Cuando no teníamos el agua, traía a mi papá garrafones de la casa. Estas las voy a limpiar allá en la casa. Están llenas de tierrita y todo. Pero pues ya, una limpiadita y quedan padres. Déjenlas arrimo aquí. De mientras, vamos por la otra. Y esta, tiene agua. Ya. Listo. Miren. Y sillas nuevas. Gratis. Prestadas de mi papá. Va a decir, ah, ches, ¿cuál gratis? Pues si nada más son prestadas. Bueno, prestadas gratis por un tiempito. En lo que compramos unas. ¿Ya las vas a echar? Mamá, hermano. Ah, dame la mano. Aquí nadie te roba, pues ni hay nadie, miren. Está solo todo. Sí caben, yo creo, ¿verdad? Ay, mira, traen hasta la escapadora de Jair. Esa siempre la traemos. Hasta el fondo esa yo creo que caben. Suéteres. Tapamienta. Está bien bonito el día, miren. Apenas para andar de día de campo porque está nubladito. Y pues fresquecito, no cala el sol. Miren. Y aparte la agüita le sirve a las plantitas. Así caen. Ah, mira. Y la excavadora. Yo creo que va a llover. Ahorita estaban cayendo unas gotitas. Y es muy probable que vaya a llover. Miren qué bonito se mira el cielo.
Ya, vamos a cerrarle. Estos están peligrosos, miren, tienen puros picos. Listo, cerrado. Ahora sí, vámonos. Ay, me sacó los guaraches. Se me metió la tierra. Tarde, todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos a aprovechar para ir a comprar la tablita que queremos para cuando sea lo de la junta de Brisa, pues ya tener ahí la tabla. Ya esa la ponemos al cabo en la noche, ya cuando salga de la escuela y ya no estemos dando tantas vueltas. Dejen, vamos a la maderería. Miren, está cerrado. Es donde la íbamos a comprar. Pues ni modo. No sabemos si sea la hora de comida porque son las 2:30. Puede que estén ahorita de lonche. No se mira a nadie, pero sí se mira la camionetita donde hacen pedidos. De ratito. ¡Ah! No, dale para atrás. No vamos a pasar. Nos da la mitad. Oh, no manches. Vamos a pasar. Ya está la banqueta en la tapa. Sí. A ver si nos quedamos ahí. Hasta la banqueta y ahorita me dio. Pensé que era para que pasara. Ya nos venimos por este lado, no inventen, por poquito y nos ahogamos casi. Déjenla subir. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira la señora! ¡Ay, pobre señora! Sí. Iba colgada en el barandal así pasando. Sí vieron a la señora, pobrecita, pero ¿por dónde más le pasa? Tenía que rodear todo este como avenida grande y está mucho tráfico, está peligrosa. Y pues, ¿por dónde más? Acá en el camión también estaba lleno de agua, pobrecita. Ay, no, de la vidriches, la señora. Va a ir a preguntar. Llegamos aquí a otra que miramos de pasada, miren. Acá irá, allá está una gente. Ya se fue para allá. Yo le decía, y miren. Ahí se mira la casetita. Pero no, ya se fue. A ver si aquí encontramos. Miren, al parecer sí hay tabla, ya como que la están lijando. Ahí viene a ver qué dice. ¿Así? ¡Ah! Así. Ándale, no sabía que se podía hacer eso. Y ya por ahí. Aquí lo metemos. Sí. Miren, ahí vamos a poner la tabla. Pues sí, ándale. Miren, si cabe. En ese asiento de allá hasta el de los niños. Miren lo bueno. No, oh, mira, yo no sabía de eso. Vámonos. Ya. Fueron 316 pesos y está bien. Se me hizo bien de precio. Hasta el día te cuento para nuestra cocina, ¿verdad? También quedaría bonita. Esa la queremos para ponerla en la parte del closet y creo que sí, apenas es la medida. Ya llegamos a la junta. Vente, vamos. Dame la mano. Corre. ¿Para dónde está? Es que le cambiaron de salón. Dejen. Entremos a la junta y ya las veo cuando salgamos. Ya se acabó la junta y ahorita vamos ya a la casa de mi cuñado. Yo me voy a llevar estas cosas, miren. Ahorita les enseño allá. Un trapito para limpiar las sillas y todo. Ahorita mi esposo va a poner esta tablita. Y esta otra chiquita. ¿Esta para qué? Para la impresora, ¿verdad? No sé.
Pues ahorita ve. Y yo me traje esto de la casa, miren, es lo que les enseñé. Este es el que la otra vez encargamos de Shane. Es un organizador. Y lo voy a poner aquí, allí, en lo de la impresora. Ahorita les platico lo de la escuela, en chismecillo. Miren, tengo hasta sangre falsa. Ya mero viene Halloween y nos vamos a disfrazar. Ya tenemos ahí los disfraces y todo. Yurex. Esta para limpiar ahorita las sillas, miren. Ahorita las voy a llevar al patio y me voy a poner a limpiarlas para acomodarlas. Ahí vamos a poner la tabla. Ahí la mesa, porque ahí está un conector para conectar la impresora. Quedó un poquito grande, por eso la está cortando. Bueno, ya terminó. Poquititito, cosa de nada. ¿Dónde está? Ahí atrás, en el patio. Ahí voy. Aquí está. Al final decidimos que la tabla la vamos a poner más arribita y aquí vamos a poner más cosas. Chico. Armellas. Armellas. Sí. Cuatro. Ay, silicón, yo quiero silicón. Nada más cuatro armellitas. ¿Aquí o más larga? A ver. Este es el mismo tamaño. Este es el mismo modelo, pero más chico. No, ya. Yo pero una más grande. No, pues yo creo estas. Sí. Sí, pues sí, cabrón. Me han metido. Sí. No, las barritas. Estas yo las quiero para mí. Miren, tres barritas. Compramos cuatro de estas cositas. Miren, esas van acá. Así, como metidas y quedan así para colgar cosas. Miren, están padres. A peso, no las dieron a peso. Está bien, está barata. Él va a estar acomodando las armillas, estas, meritas. Y yo ahorita voy a ponerme a organizar, pero ya que termine... Voy a limpiar de mientras estas. Aquí está el trapito. Este. Este video no es patrocinado por Corona ni nada de eso. Son sillas de Corona, pero no nos patrocinan. Miren, nada más debería darse una limpiadita. Estas manchitas ya no se quitan, miren. Pero están muy bien, porque si ya no batallamos de sillitas. Ya nada más estamos viendo en dónde vamos a poner esa tablita. Yo creo que de ese lado. Ahí quedó esa otra y esta acá. Ya las sillas, ya las estuve limpiando. Ahorita la voy a barrer ahí para que no se le quede tierra. Sí, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Un color? Color. Ten. Para que esté derechito. Uh-huh. Y miren, aquí ya quedaron las argollitas. Ya para colgarnos. Ah, no se crean tampoco. No aguantan tanto.
Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was found apart. Voy a acomodar los hilos así en las cajas para que no se estén llenando de polvo cuando no esté. Yo no alcanzo aquí a acomodar y mi esposo me va a estar ayudando. ¿Sí cabe? Vamos. Pues, ¿estás? Las penitas, ¿verdad? Las tablitas. Pues sí, ya después acomodamos bien. Así ya de mientras. No, yo no alcanzo, miren. Muy bien, muchas gracias. Ah, la impresora. ¿Que la dejaron salir o sacarla? Yo creo que hay que sacarla porque a Brisa la dejaron imprimir 5 copias del maestro de física. ¿Los imprimir? Ajá. La impresora. Sí, sirve que ya tenemos que sacarla. La impresora así quedó ahí, sobresale de aquí, miren, de los lados. Pero dice mi esposo que pues está bien, que así. Ahí la vamos a dejar y ustedes me dicen si ahí o mejor en la mesita. Ya la movió así diferente. Ahí la vamos a dejar de mientras, pero no sé, a mí me gustaría más en la mesita. Pero a la vez sí y a la vez no, porque quitaría espacio para estar colocando cosas. Y pues yo creo que ahí de mientras así. Caja que ya la tiraremos. ¿Se la guardamos? Sí, pues sí, ahí la ponemos en una esquina. Ahí mientras. Sí. O sea, ya no tiene nada, ¿verdad? No, pero nada. Ponla en palmarita. Ahí está. Mi trapo. Bueno, está para limpiar la mesa. Esto sí es basura, ¿verdad? Sí, mira. Mira, quedó este, ¿no lo ocupas? No. Mi cargador. Mi trapo. Y el trapo. Ahí lo voy a poner. Esta basurita aquí me la echo. Disculpen que se mira un poquito de sombra, es que ya está oscureciendo la otra cara. Y dejen saco esto. Ahí las voy a poner de mientras, muchachas. Dejen saco esto de aquí. Ah, déjenles platico. Voy a hacer la vocal. Voy a hacer la vocal del salón de Brisa. No me preocupo tanto así de... Voy a hacer la vocal. Como gallina loca. Porque voy a hacer la vocal número 2 y yo siento en mi mente que no me van a utilizar mucho, bueno, ocupar, nada más como cuando no está la vocal 1, ahora sí, ah, vocal 2, venga. Pero yo siento que no tanto, porque no me dijo nada la maestra, nada más dijo, no, pues, cuando hagamos fiestitas para los niños, que la kermés y cosas así, dice, pues ahora sí, kermés, nunca han hecho kermés, bueno, por lo del cubrebocas. Pero nada más así como para los bolos de diciembre y cosillas así, es cuando me van a hablar para, ah, señora, para los bolos y cosas así. Ah, y otra cosa. Ahorita que fui a la escuela, estaba una mamá, bueno, ella voy sacando las cosas y ahí les platico. Así para más fácil. Aquí yo les guardo a los niños las cosas que son como, por ejemplo, lápices para no dárselos todos, pues ahí se los guardo. Porque luego me los pierden y cosas así. Órale, este carnal sí me comprende. Y cosas así, como mamá. Deje de quitar la cera. Ahorita puse una vela en la casa y le cayó cera a esta engrapadora. Déjense la quito. Ah,
cuando estaba en la escuela, me dijo una mamá, dijo, ay, tú eres Ale. No me creería si te lo dijera. Yo, sí. Y ya le hace, ah, ¿puedo tomar una foto contigo? Y yo, yo, actuando normal, sí, claro, está bien. Ella se llama Lisbeth y su hija se llama Kimberly. Si me estás viendo, muchas gracias por pedirme la foto. Hasta me emocionas. Muchas gracias. Dice que reconoció mi voz porque traía el cubrebocas y pues no se mira mucho. Ya se te conocí por tu voz y yo, por mi voz de guacamaya. Muchas gracias por saludarme. Ya, miren. Dejen traigo un platito. Acá está. Ahora usé el celular, miren. Es que siento que se ve oscuro, pero ya se está oscureciendo, por eso está así. Yo creo que así, miren. Nomás que le ando quitando la cera, miren, se llenó. Puse la vela, como tenía la mechita bien poquita, la puse de ladito y puse la engrapadora así, pero se la dio y se llenó esta. Miren. Huele bien rico esta cera. Aquí la voy a poner mientras en mi caja para no hacer tiradero porque ya vale. Voy a poner una engrapadora. Esta aquí la voy a dejar. ¿Quieres que hacer más? Claro, no te des mucho. Dejo el Yurex aquí. Después me compro uno para la casa. Miren, tengo este Yurex. Es con lo que estuve forrando los libros de Brisa. Pero yo creo que ya no lo... Bueno, compro otro. Al cabo tengo... Hacer puro contacto. Y aquí tengo otra cosa de esas. Porque sí ayuda. Cuando estaba forrando con esto de boleto. Ay, les digo a mi esposa. Me pidieron una foto. Si a ti nadie te quiere. Ay, me dijeron adiós las amigas de Brisa. Yo no sabía que ellas sabían que yo tenía canal. Pero una vez, una niña le dijo a Brisa, dijo, ay, te miramos en los videos. Tu mamá se parece a una que ve una señora que me cuida los videos. Dijo, ay, como que se parece. Y yo, ay, no, ¿sabe? No lo sé, tú dime. Y le hace, Brisa, le hace, me dijo que eras tú. Y a mí me da vergüenza. Ya no tanto, porque aprendí, bueno, cuando fui con mi amiga Brisa, porque le dije, es que a mí me da vergüenza cuando me hablan, me ponen así como que nerviosa, así como que, ah, qué vergüenza. Y me dice, ay, no, le hace, porque imagínate, bueno, le hace, si yo te viera, te conociera, y tú te voltearas o algo, y yo pensara, ay, qué sangrona, o por qué no me quiso saludar, porque yo estoy emocionada por verte o algo así, yo, por favor, ¿qué me haces? Y ahí entendí que dije, ay, pues sí, es cierto, no tengo que ser así como que más amable de, ay, hola, ¿cómo estás? Y que se me quite la vergüenza, porque pues no es porque yo sea fea o algo, sino es que me da vergüenza, me chivean, y es como que, qué vergüenza, como que me van a hablar a mí. Van a ver, van a decir, ay, esos filtros que te pones en los videos, ya no te pareces. No sé, canto yo. Ah, notas, tenía uno de notas, pero se lo di a Brisa, ya no hay. Plumones, sí, mira. Aquí tengo muchos colores, mi papá les da colores a los niños también y tengo colores que les regala, colores que están abiertos o rotos y todo, por ejemplo este pues ya está todo quebrado, pero se los voy a guardar aquí a los niños. Yo creo que más plumones, ¿no? Sí. Mira, así que se plumones. Marca textos, si eche uno, este verde, porque si se ocupa, ah, libreta tenía una, se la llevó Brisa, porque le pidieron para la maestra de inglés, que les van a dar inglés, no les daban inglés, y que les van a dar, a ver, qué tal, gomas, dejo una, verdad, ah, sí, la voy a dejar en el botón. Que se ve bonito, miren. Hay un lápiz, mira. Este es el organizador de Shane. Está bonito, ya se los había enseñado en el video de regreso a clases. Y un... ¿cómo se llama? Sacapuntas. Dejo un lápiz, aquí tiene muchos abiertos, mira. Unos dos lápices. Tiene estos viejitos. Regla, ocuparemos una regla. Este lápiz viejito, chiquito, mini, también hay lo de sangre falsa. Plumas, no hay plumas. Plumas, sí. Yo creo que plumas. Pero esto yo
creo que es que mira, es que quiero pluma de labón, no sé ni por qué tenemos una, pero tenemos de labón. Y pregúntenos, ¿vendemos abono? ¿No? Ya ver, se mira muy pelón. Pero faltan las grapas, estas han de estar en la casa. Venían con un paquetito, estas de Prichos costó 20 pesos. Si salen buenas, estas grapas, dice uno, ay, pues de 20 pesos yo creo que no ha de funcionar, pero sí, salen muy buenas. Miren, una cartita del Día del Padre. Ya, acabamos. Ya, ¿verdad? Acabamos el mitote que hicimos. Bueno, que yo hice. Los sellitos, no me traje mis sellos. Tengo dos sellitos, uno dice gracias por tu compra y el otro dice creando macramé, porque así se llamaba mi tiendita. Pero estamos pensando en que yo creo que le vamos a cambiar el nombre, porque la tienda ya no nada más va a ser de macramé, es como los tapices tejidos, ya va a ser de más cosas y yo creo que le vamos a cambiar el nombre. Pero de igual manera me voy a traer mis sellitos y yo creo que esos van a ir aquí. Miren, los hubiéramos traído y aquí hubiera quedado bonito porque los tengo en una cajita. Al último mejor acomodé así cosas que no utilizamos tanto, crayolas por si queremos dibujar o algo. Ya sé, crayolas para qué, pero dije, pues, crayolas. Y un sacapuntas y una goma, así, miren. Y aquí el yurex, grapas, y aquí plumones, y aquí plumas y lápices. Ahora sí, a imprimir la tarea. Ya listo, ya traigo aquí las cosas, ya dejamos acomodado ahí, limpiecito, todo, miren. Ya no está el tiradero ahí. Aquí ya también. Ahora sí, vámonos. ¿Listo? Sí. Apaga la luz. Ahorita iba a ver qué hago de comer, pero no sé, no hay nada. Miren, sí congelé la salchicha, porque ya estaba viendo, ya mero era la fecha de vencimiento. Y dije, no, mejor la congelo. Esta la congelé, hizo llegar. Esta la congelé así en palito para hacer hot dog. Y esta picadita, miren, para hacer como salchichita con jitomate y cebolla. Nunca he congelado salchicha, pero ustedes dijeron, no, congela y qué chulada. Y que, pues dije, pues vamos a congelarla. Ahorita no hay nada, bueno, sí hay, pero pues todo está congelado, no saqué para congelar, no sé, yo creo que ahorita vamos a ir a los taquitos, ya mañana vamos a hacer ejercicio, les grabo, porque luego dicen, esta no vaya a hacer ejercicio, nada más hace pato, pero sí voy, muchachas, ya venimos a los tacos, mira, hay de esos, tacos de pastor, burros al pastor, papas, alambres, queso. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué, cuál se te antoja. Sí, mira, siempre vamos allá enfrente. Vamos a ver estos. Oh, se ve bien bueno. ¿Cómo lo estás? Ya me da de hambre. Mira cómo lo estás. ¿Qué, qué? Ay, yo compré una papa y los taquitos de los niños. Ay, te dan una tortillita. Pues sí, oh, mira, papá, ¿qué? A mordidas. Ay, hambre. Y vamos caminando para que no sentamos la conciencia sucia, engrasada. De que vamos a comer taquitos. Ay, muchachas, ustedes vieron que hoy andábamos todo el día en la calle. Te perdonamos. Sí, pues. Ay. La banqueta, ¿verdad? Vamos muy en medio. Nos ponemos de hule. Vámonos. Venimos de carrerita. Miren. Ay, los chuchos, a ver si no se nos avientan. La voy a meter a bañar ahorita que lleguemos. Bueno, cuando acabe de cenar, porque luego no me puedo bañar. Se ando llena. Dicen que hace daño. ¿Sabes? Y muchachas, me despido. Muchísimas gracias por ver, por acompañarnos. Hoy fue un día normal, más o menos, entre comillas, porque pues hoy mi esposo no fue a trabajar y pues aquí andaba conmigo. Y me anduvo acompañando para hacer todas las cosas que íbamos a hacer. Pero ya me despido, vamos a cenar, me voy a meter a bañar, a gustito, para dormirme pues, limpia. Mis dos vidas, la comelona y la...
Ya ando imprimiendo la tarea de Brisa. ¿Y saben qué, muchacha? Se me antojó. ¿Qué dije ahorita? Ay, mira, aquí un pizarroncito. Fui a la papelería y compré este papel cartoncillo. Me costó en 12 pesos. Este papel contact ya lo tengo en la casa y ahorita me voy a poner a hacer el pizarrón. De la parte de atrás así lo voy a dejar, no tiene caso que gaste papel contact si lo pienso pegar. Miren, este papel mejor se lo voy a volver a enrollar en este lado. Miren, del otro lado así es como quedó, ya quedó tipo pizarrón. Vamos a hacer la prueba, miren, algo así. De todas maneras voy a comprar un plumón para pizarrón porque este se mira un poquito borroso, pero si se borra, dejen agarrar un trapito para enseñarles. Miren, quedó padre. Y aquí también le rayé. Nomás con otro plumón. Porque este como que se quedó ahí un poquito, miren. Y lo pegamos, miren. Con unas gotitas de silicón. Ahora sí, muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.